Muy buenos días. Muy buenas tardes. O muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas. Déjenme quitar este pinche cable de aquí. Y todos los que están en medio. Bienvenidos a otra edición de este, su programa favorito. Ahora sí, miñero, mira qué bonito se ve. Ya ni se ve el micrófono, güey. Como los streamers profesionales. Ahora sí, mira. A este es su programa favorito. El Círculo de Lectura. Muchas gracias por venir y por acompañarnos en este proyecto de resistencia cultural. Y ayer comenzamos a leer Juárez, las revoluciones de Ayutla y de Reforma. Por el camarada Francisco Bulnes. Tengo que confesar que no había leído nada de él para variar. Y lo poco que busqué ayer, me parece que es una persona muy polémica porque creo que es de los escritores cuyas biografías han estado más cortas que encuentro, ¿no? En fin, fue los primeros dos capítulos en un preámbulo de cómo él ve la historia y a los historiadores. Y pasamos a lo que es la segunda parte, la reforma antes de Juárez. Así que sin más por el momento te doy gracias por dejarme entrar hasta donde me dejes entrar. Y por pertenecer y ser parte de este proyecto de resistencia cultural. Sigamos aprendiendo un poco más de esta versión de la historia. Segunda parte. Las reformas antes de Juárez. Capítulo 1. ¿Qué es la reforma? No ha habido, ni hay, ni habrá, más que dos formas fundamentales de gobierno definidas por el régimen protector y por el régimen liberal. Toda protección es una dominación y toda dominación degenera en opresión. El régimen de gobierno protector se constituye por los privilegios con que las clases gobernantes se recompensan los servicios efectivos o imaginarios que hacen a las clases gobernadas. Lo que se llama el antiguo régimen representa el apogeo de los privilegios. El régimen moderno tiende a la igualdad, a la equidad, a la justicia. La reforma en el mundo es el paso del antiguo régimen al moderno, expresado por la destrucción de los privilegios reconocidos por las leyes o las costumbres. Los protectores natos y seculares de los pueblos han sido los militares y los sacerdotes. La victoria en la guerra entre dos pueblos da al conquistador el alto puesto de protector del conquistado. La clase sacerdotal se encarga de invadir la conciencia de los vencidos y de convencerlos de que la conquista es una manifestación de la voluntad de Dios. El derecho divino de los reyes en el terreno histórico no es más que el derecho de conquista. Los privilegios más grandes han sido en todas partes los de la Iglesia, creados en las épocas de fe. Los privilegios de la Iglesia católica, sostenidos por el pontificado, fueron supremacía del poder del Papa sobre todos los reyes, con facultad de deponerlos, castigarlos y revelar a sus súbditos el juramento de fidelidad. Jurisdicción suprema de la Iglesia en materia civil y penal sobre todos los tribunales de todas las naciones. Oye, esa mamada. Derecho de juzgar exclusivamente a los eclesiásticos, salvarlos de sus temas, ya sabes, cuando andan manoseando niños, y laicos. Derecho de asilo en los templos y lugares sagrados. Derecho de establecer y regir el estado civil de las personas. Derecho de imponer contribuciones a los fieles sin limitación y de reclamar la fuerza militar del Estado para hacerlas efectivas. Derecho de imponer servicios sacramentales bajo penas terribles y de cobrar por ellos lo que consideran conveniente. Chale. Derecho de perseguir, castigar y reclamar el apoyo del Estado contra todo individuo considerado enemigo de la religión por sus actos y opiniones. Yo, Primins. Derecho de confiscar los bienes de los culpables. Derecho de imponer toda clase de servicios materiales a los fieles sin recompensa. Derecho de prohibir la escritura, publicación y circulación de libros impresos o manuscritos. Te lo juro que voy a dejar de interrumpir, pero ¿a poco no anda pidiendo ahorita el partido mediocre ese de la Iglesia Católica que tiene las letras azules que quemen libros, güey? Derecho de intervenir, vigilar, dirigir y proveer a la instrucción pública y privada. Derecho de poseer bienes raíces, inmuebles en cantidad ilimitada, exentos de pago de contribuciones al Estado. Derecho de usar de todos los medios para sostener el privilegio de la religión, única, perpetua y universal. Derecho para crear órdenes monásticas, exentas de prestar servicios al Estado y libres de toda obediencia a la autoridad civil. Derecho de propiedad sobre el mar y todas las tierras y bienes y personas de los infieles. Ser tribunal supremo, infalible e inapelable en el derecho institucional. Derecho sobre los cementerios. Derecho de rescatar las almas de los fieles recibiendo limosnas y donativos. Derecho de eximir del cumplimiento de las leyes del Estado a sus súbditos, siempre que esto se considerase contrario a la religión. ¿Cómo ven, güey? Neta. Así es como la Iglesia pedófila, digo católica, se adueñó del mundo, güey, ¿no? Así como acabamos de leer. Bueno, de esta parte del mundo que tuvimos la ventaja o la desventaja de ser dominados por esta pinche gentuza, güey. Los privilegios del Estado eran 2 puntos. Irresponsabilidad legal y moral del gobierno ante la nación. Derecho de castigar sin juicio, imponiendo penas insuscitadas y excesivas, y aplicando leyes posteriores al caso, expedidas para él expresamente. Paréntesis cultural. Antes de seguir con esta pinche interrupción a la lectura, ¿qué les parece que hacemos un juego? Vamos a tomar cada vez que... Salud. Porque por ahí hay una chamaca en los comentarios que me regaña si interrumpo mucho, güey. Saludos. Te mando un beso, póntelo donde quieras. Cada vez que el libro antiguo diga algo que sea semejante a nuestros tiempos. Salud. Exigir de sus súbditos, no privilegiados, servicios de todas clases, gratuitos o miserablemente retribuidos. Imponer contribuciones enormes equivalentes a la confiscación de los bienes o del trabajo de los súbditos. Exceptuar a clases o individuos del deber de contribuir con dinero o servicios para las necesidades del Estado. Establecer tribunales especiales para cada clase o para individuos regidos por códigos especiales. Reformar y nulificar sentencias de cualquier tribunal. Prohibir y castigar severamente la manifestación pública o privada de las ideas. Establecer a beneficio de la burocracia la propiedad de los empleos. Violar la correspondencia de los particulares. Disponer libremente del producto de las contribuciones sin dar cuenta de su inversión. Declarar la guerra, hacer la paz, ceder, vender o hipotecar territorio nacional. Expropiar a particulares para favorecer a determinadas clases o súbditos, sin previa indemnización o sin indemnización. Expedir cédulas de prisión en blanco, en favor de los intereses u odios de las clases privilegiadas. Ordenar el secreto en los juicios criminales y la tortura. No permitir al acusado defenderse y dictar sentencia con anticipación. Prohibir o restringir la circulación de personas o mercancías dentro del país o su salida para el extranjero. Hacer de la enseñanza pública un privilegio exclusivo del Estado o de alguna corporación. Contratar el cobro de impuestos para particulares. Tener por origen la voluntad expresa de Dios. Aunque no especifica de qué Dios. Así que, pues, por ejemplo, en esta casa que rifa Tlaloc, pues estamos haciendo lo que nos pide el gobierno, ¿no? Capítulo 2. Teólogos, santos y reyes reformistas. A los mexicanos se nos ha hecho creer que las libertades que disfrutan las naciones civilizadas son la obra de los demócratas, especialmente de los de la funesta especie jacobina. He aquí una mentira que ya debe de caer del lujoso pedestal donde nuestra ignorancia la ha colocado. La neta, güey, cada hoja que avanzamos, ese pinche Francisco Bulnes me cae mejor. Se me hace que era así como su servidor, medio cagazón, como que no le caía bien a la gente, porque decía la verdad. Ya saben, todas esas virtudes que contamos los que no somos como los demás. Salud para ustedes, intelectuales mexicanos y no mexicanos. Ningún absolutismo ha podido alcanzar la perfección, obteniendo la sumisión universal. Siempre hay quien proteste, aun cuando sea un insecto, el germen del progreso existente en la especie humana. Ningún rey, por grande que haya sido su poder, ha conseguido destruirlo. Ninguna tiranía ha tenido el sueño apacible. El siglo VI, los pueblos europeos estaban hundidos en la fe, bajo un océano de poder divino. Y sin embargo, las sectas surgen esparciendo la herejía, lo que prueba que contra el desarrollo del pensamiento no hay dogmas que lo estacionen, ni terrores que lo intimiden, ni persecuciones que lo maten, ni tinieblas que lo sepulten. El asceta hace la guerra a la carne para no sentir la impiedad, busca el aniquilamiento del organismo para no sucumbir, y cuando consigue desfallecer en el estado comatoso, cree que su espíritu está libre porque ha muerto. La lucha la abrió el Estado contra la Iglesia, inmediatamente después de la caída del Imperio Romano. La soberanía del Estado, representante de la sociedad civil sobre el poder de la Iglesia, representando la sociedad eclesiástica, fue la causa de los Hohenstaufen, pérdida al fin por ellos en el caso de Corandino, pero ganada para siempre en la humanidad, imperecedera por la independencia de su pensamiento. Desde el siglo VI desde el siglo XI al XIV, no son los filósofos ni los demócratas los que atacan el absolutismo de la Iglesia, que cuenta con el corazón de todos los fieles perdidos en el infinito de la fe. En el siglo XII, Arnaldo de Brescia, teólogo, profundo, severo en sus creencias, evangelista en su doctrina, ataca rudamente al poder temporal, aboga por la independencia de la Iglesia y del Estado, y adquiere el título de patriarca de los herejes políticos. En 1247, los altos varones de Francia formaron una confederación para arruinar la jurisdicción eclesiástica. Nosotros estatutamos y mandamos que ningún clérigo o laico demande a nadie ante el juez eclesiástico, bajo pena de pérdida de todos sus bienes y de mutilación de un miembro. Laurent, Historia de la Humanidad, tomo 6. En el siglo XIV y en Francia se resolvió fundamentalmente la cuestión de las nacionalidades. Si el Papa era el rey de los reyes, era imposible la existencia de las naciones. El célebre Ockham sostuvo la causa de las naciones en París contra la ambición imperialista del papado. Ockham era un religioso franciscano de origen inglés, Marcelo de Padua, eclesiástico y rector de la Universidad de París. Sostuvo las doctrinas de Ockham por medio de la teología. El Parlamento de Francia se dedicó a las meditaciones teológicas y atacó al poder temporal de la Iglesia, apoyando a Felipe el Hermoso contra Bonifacio VIII. Fíjense cómo ya estos temas de los que se hablan tanto ahorita del gobierno mundial, ¿no? Ya eran teorías con las que se coqueteaba en estas épocas en las que estamos hablando de... Para los que les gusta un poquito la historia, hubo una época en la Iglesia pedófila romana que si el Papa era de un barrio, ese barrio era el mejor del mundo, güey, ¿no? O sea, si el Papa era francés, puta, Francia era el pináculo de todo en el mundo, güey. Pero en cuanto se moría y ahora el Papa era inglés, bueno, entonces Francia era la mierda del mundo y ahora Inglaterra era como lo mejor, ¿no, güey? Ya saben las ironías de sus tías las católicas. El gran reformador inglés, Wycliffe, o Wycliffe, eclesiástico, predicó, el cisma, la independencia completa de Inglaterra contra la autoridad del papado, y negó al papa hasta el poder espiritual, que según su doctrina estrictamente teológica debe residir en la cristianidad. Chinguen a su madre cada vez que respiren. El reformador britón era un precursor de la herejía jusita, fundadora del protestantismo en cuanto a la sanción del libre examen. La idea de la secularización de los bienes del clero, tan ruinosa para el poder de la Iglesia, no se debe a los protestantes, ni a los filósofos, ni mucho menos a los jacobinos. Se remonta a una época en la que la fe cristiana era la ley suprema del mundo espiritual y temporal. Federico II, emperador apostólico, expresó claramente su proyecto de colocar a la Iglesia en su pobreza primitiva, quitándole las riquezas que le habían alterado. Juan Hus, el más ortodoxo de los reformadores, decía que, en interés de la religión, debían los príncipes quitar a la Iglesia las riquezas que la corrompían. Laurent, obra citada. Un ministro de Segismundo, publicó un proyecto de reforma que tenía nada menos a secularizar todos los bienes de la Iglesia. Obra, volumen y páginas citados. San Bernardo afirma que el clero, en otro tiempo, pescaba almas en las redes de la fe, mientras que en su tiempo lo que pescaba era oro o plata. Salud, seamos honestos, eso es súper relevante y referente igual antes que ahora. Bueno, no. Ahora pescan niños para meterlos a la cama. Y niñas. El fuero eclesiástico fue constantemente combatido por los reyes piadosos y aún por los santos. Desde el principio de su reinado, Luis IX de Francia, San Luis, publicó un decreto que emancipaba a sus vasallos de la jurisdicción de la Iglesia y sometía a los prelados al juicio del rey en materia civil. Laurent, tomo VI. Enrique II de Inglaterra expidió los estatutos de Clarendón, que sostienen la prerrogativa real de hacer justicia a clérigos y a laicos, y escribía al Papa que no consentiría que la Iglesia usurpara los derechos de los reyes de Inglaterra. Bajo el reinado de Pedro de Portugal, un sacerdote cometió un asesinato. ¡Qué raro! Por todo castigo su tribunal lo degradó de sacerdocio. ¡Uy! Don Pedro hizo que un albañil matara al culpable, y por toda la pena degradó al matador de su oficio de albañil. Jamás el gobierno veneciano prescindió del derecho de hacer juzgar a los eclesiásticos por tribunales seculares, por todos los delitos que no fuesen puramente espirituales. Como que le creemos creer, pero sabemos que nos está mintiendo. Fíjate que se me hace muy interesante como todos estos contextos históricos que presenta Bulnes antes de hablar de Juárez y las revoluciones, ¿no? Me parece algo muy interesante, la neta, como nos está presentando un contexto real de la historia. Felicidades, padrino. La gran revolución de Reforma del siglo XVI, verificada por intolerantes, levantó en sus principios el estandarte de la libertad religiosa. Desde el momento en el que los protestantes aceptaron como dogma que la interpretación de las Santas Escrituras no corresponde exclusivamente al clero, sino a todos los fieles. Tal libertad tuvo que conducir a algunos fieles. Lo primero que resolvían después de examinar la Biblia era que dicho texto no es obra divina. La libertad de examen en el protestantismo hace imposible la herejía, y sin herejía no es posible la intolerancia. La gran revolución de la Reforma, concebida por teólogos, sostenida por las Santas Escrituras, y sin más aspiraciones que purificar a la Iglesia y de pagana en su corrupción convertirla en evangélica, fue el golpe más rudo que en nombre de la fe cristiana llevó en sus entrañas el catolicismo. En política, produjo la existencia de naciones completamente libres, soberanas e independientes, organizando iglesias nacionales, único medio de salir del conflicto entre las ambiciones sociales de nacionalidad y el yugo de un poder espiritual que no puede evitar obrar en lo temporal. En la gran cisma de la Reforma fue preparado, proclamado y consumado por eclesiásticos, apoyados en la teología y en los evangelios. Nadie habló de los derechos del hombre. La Reforma del siglo XVI se debe al principio de la educación obligatoria del pueblo por el Estado. Lutero, fraile y supersticioso, Fue el primero que consideró deber del Estado hacer la instrucción pública primaria obligatoria en materias civiles, aun cuando no hubiera, dice, cielo ni infierno, todavía era necesaria una enseñanza para la sociedad civil. Laurent, tomo octavo, página 500. De las naciones fieles al catolicismo, la más opuesta a los privilegios de la Iglesia y la más celosa a la soberanía nacional, fue la República Aristócrata de Venecia, que ya no existe. Desde los primeros años del siglo XV, el clero fue separado del gobierno y de la administración, estándole severamente prohibido mezclarse en negocios públicos. Para asegurarse contra las invasiones del poder eclesiástico, Venecia comenzó por quitar al clero todo pretexto para intervenir en los asuntos del Estado. Inquebrantable en su fe, no fue menos invariable en su sistema de tolerancia. No solamente sus súbditos de la religión griega conservadora conservaron el ejercicio de su culto a sus obispos y sacerdotes. Los protestantes, los armenios, los mahometanos, los judíos, todas las religiones, todas las sectas establecidas en Venecia tenían templos, y la sepultura en los cementerios no podía ser rehusada a los herejes. Historia de la République de Venise, Daru, tomo quinto. Nunca la República Aristocrática de Venecia descuidó mantener al clero en una nulidad absoluta respecto a los asuntos políticos. Se puede juzgarla por la conducta que observó con la orden religiosa más temida y la más inclinada a mezclarse en los secretos del Estado y en los intereses temporales. Venecia había recibido a los jesuitas poco tiempo después de su organización, en el conflicto que tuvo la República con el Papa Pablo V. Los jesuitas, por obedecer al pontífice, fueron arrojados del territorio veneciano. Sus fines fueron confiscados, vendidos, y cuando el gobierno consistió en que volviesen, les obligó a comprar el convento que debían de establecerse. El decreto que toleraba a los jesuitas en Venecia debía ser revalidado cada 3 años, como tuvo lugar respecto de los judíos. En las procesiones de los jesuitas marchaban entre los estandartes de San Marcos y San Teodoro emblemas, según se decía, de las 2 columnas entre las que se ejecutaba a los criminales. La República Aristocrática Veneciana mantuvo siempre inflexible su resolución de que un poder extranjero, como el papado, no atentase contra la soberanía nacional. Todo veneciano amaba la máxima: siamo veneciani poi cristiani, primero venecianos que cristianos. Otra vez, la madre de un joven se quejó de que su hijo, que había entrado a un colegio de jesuitas, había resuelto pertenecer a la orden y al mismo tiempo hacerle donación de sus bienes, y al efecto había ya entregado al padre, recolector del convento de Padua, un poder que lo autorizaba a venderlos. El Consejo de los 10 ordenó al rector llevarle el poder. El rector se excusó de comparecer por enfermedad, y aunque era cierto, se le obligó a cumplir con la orden, se le obligó a devolver el acta de donación, y se le envió a expiar su desobediencia a los plomos, es decir, al calabozo. Historia de Venecia. La República Aristocrática de Venecia acabó por prohibir a los padres de familia que educasen a sus hijos en colegios dirigidos por jesuitas, bajo pena de verse ellos y sus hijos despojados de sus dignidades. Es que, güey, neta, a veces la única manera de pelear contra la estupidez en masa es ser firme, güey. Una ley de 1603, fundada sobre el gran número de iglesias y monasterios existentes en Venecia, prohibió construir nuevos sin autorización del gobierno. Otra más importante, aún promulgada en 1605, prohibió toda clase de donaciones y toda clase de enajenaciones de bienes a favor de los establecimientos eclesiásticos. En sus conflictos con el papado, el gobierno de Venecia nunca fue sostenido por periodistas o publicistas librepensadores, sino por teólogos refinados, siendo el más notable de ellos el fraile Pablo Sarpi. La República de Venecia siempre se proclamó católica, apostólica, romana, y fundada en intrincada teología, emancipó al Estado, a la sociedad y a los individuos del yugo de los más importantes privilegios de la Iglesia. fíjate cómo tras la expansión católica, ¿no?, al mundo, tienen, yo creo hasta la fecha, oficinas, ¿no?, para establecer su control y su poder. Si alguien tiene alguna duda, díganme quién es el jefe del obispo de su país. Para los que no saben qué es un obispo, haz de cuenta que entre los pedófilos, perdón, entre los sacerdotes tienen diferentes como pues escalones, ¿no? Y el pedober mayor es el obispo. Arriba del obispo creo que siguen los cardenales, no los de Nuevo León. Y básicamente, pues aquí en México todavía tenemos un perdedor de esos que le responde directamente a la Iglesia Católica Romana, güey, ¿no? O sea, que le responde directamente al Papa, güey, ¿no? Que además de ser católico es argentino, entonces... La célebre declaración galiciana de 1682. Está trabajada por prelados teólogos, bien o mal asentada en el derecho canónico y expuesta y sostenida por legistas autores de la autocracia real, inspirándose en la nacionalización de la religión en los países protestantes. La declaración contiene 4 artículos. El primero se establece que en cuestiones temporales solo el rey de Francia tiene autoridad sobre sus súbditos y que en ningún caso el Papa puede deponerlo y relevar a sus súbditos del juramento de fidelidad. Esta resolución, que es la misma que la del Parlamento en el siglo XIV y está fundada en preceptos del Evangelio, el segundo artículo, fundado en decisiones del Concilio de Constanza, proclama la superioridad del poder de los concilios ecuménicos sobre el Papa. El tercer artículo dispone que se observase al mismo tiempo el derecho canónico y las libertades galicianas. Y por último, el cuarto artículo desconoce la infalibilidad del Papa en materias dogmáticas. Sus decisiones necesitan la aprobación de los concilios. En realidad, la declaración de la Iglesia galiciana arruina el privilegio del pontífice de ser la cabeza única de la Iglesia universal y establece una Iglesia netamente francesa, colocada bajo la autoridad de la monarquía absoluta. Esta gran maniobra de emancipación del pueblo francés de la autoridad de Roma, para nada figuran los libres pensadores que aún no existían. El josefismo fue la tentativa de la nacionalización de la religión en Austria. En 1781, el emperador José II facultó a los obispos para que absolviesen los pecados reservados al Papa. En 1783, los excita a que otorguen permiso en matrimonio entre parientes y en tercero y cuarto grado. En 1784, decreta que no solamente serán revisadas por su gobierno las bulas pontificales antes de publicarse, sino todas las disposiciones de los obispos que deben de ser nombrados por él sin la ratificación del Papa. En 1786, ordena que se use la lengua alemana en la liturgia, decreto que todos los seminarios estuvieran bajo su autoridad, vigilancia e inspección. Suprimió todas las órdenes monásticas contemplativas y todas las de mujeres, excepto las de beneficencia y enseñanza. Clausuró un gran número de conventos, nacionalizó sus bienes y estableció en su lugar escuelas. Suprimió muchas procesiones, fiestas religiosas, todas las cofradías, y prohibió que en su reino se aceptasen dignidades otorgadas por el pontífice sin su autorización. Pretendió abolir el celibato eclesiástico, estableció el matrimonio civil y permitió el divorcio. Tan estupenda obra revolucionaria fue fundada en los trabajos de 2 legistas, Febronio y Ecbel, apóstolos de los derechos divinos de los soberanos, superiores e independientes de la autoridad de la Iglesia. Aún España, nación de teólogos, de reyes devotos, de población fanática, de tradiciones profundamente sagradas, de ideales místicos caballerísticos, luchó enérgicamente contra los privilegios aplastantes de la Iglesia. La antigua ley española se fundaba sólidamente en el Viejo Testamento para prohibir a la Iglesia la adquisición de bienes raíces, pues al repartir Dios las tierras, prohibió adquirir a los levitas, entregándolos a las 11 tribus restantes. Vienen unas cosas en latín que no voy a leer. Bajo el gobierno del piadoso Recaredo, estaba prohibido a los pecheros construir iglesias o cederles sus bienes sin permiso del rey, o sin cédulas de autorización que debía pedir el obispo al monarca. Sinquis ex servis fiscabulus, pecheros, colonos, vasallos, ecclesias portase construxerit, easque desea autoritate regia confirmari. Los obispos no podían construir ni autorizar más que solo un monasterio en sus diócesis. Los monasterios solo podían heredar a sus frailes ricos en el caso de que faltaran a estos parientes hasta en el 7º grado. Alfonso I de Castilla y VI de León prohibió que ni por contrato ni de modo alguno sus súbditos dejasen sus bienes a las iglesias y monasterios bajo pena de perderlos. Alfonso VIII de Castilla prohibió terminantemente que realengo pase de abadengo y ordenó que ni hombre ni mujer pudiera legar, dar, vender sus bienes al clero, haciendo extensiva esta prohibición en el fuero de Cuenca y en el de Cáceres. El santo rey Fernando III confirmó en 1222 los fueros de Toledo y de Cáceres y dictó la misma ley para el gobierno de Córdoba en 1231. Alfonso X confirmó estos fueros: el fuero de Toledo, el viejo de Castilla, el del Cuenca y de Sepúlveda. Sancho IV mandó hacer una averiguación relativa de las infracciones de la prohibición de que el clero adquiriese bienes raíces. Fernando IV renovó la prohibición ya consignada en las disposiciones de las Cortes de Haro y en las de Burgos del año 1301. El Papa Clemente VIII concedió en 1529 a la corona la facultad de desamortizar bienes de las órdenes religiosas militares, cuya renta anual llegase a 40.000 ducados. Pablo III rectificó esta concesión y la extendió a los bienes de los monasterios en las mismas órdenes, hasta la suma de 500.000 ducados. En 1574, Felipe II obtuvo del Papa Gregorio XIII, permiso para vender bienes de las iglesias, cuyas rentas alcanzasen a 40.000 ducados. Ya en el siglo XII, España había dado leyes prohibiendo que los bienes raíces de los legos pasasen a manos de los monjes, homes da orden. Carlos III decretó la expropiación de los bienes de los jesuitas a beneficio de la corona. Carlos IV enajenó el 7º eclesiástico y puso en venta en toda España todos los bienes de los colegios mayores, cofradías, aniversarios, hospitales, hospicios, obras pías y capellanías, cuyas enajenaciones llegaron a la suma de 1.000 millones de reales, destinada a amortizar la gran masa de vales de su tesoro. Además decretó contra el clero un préstamo forzoso de 36 millones de reales y otros anuales de 7 millones cada uno. El virtuoso y ardiente católico Jovellanos, en su proyecto ascendista, decía a Carlos IV: si la amortización eclesiástica es contraria a los principios de la economía civil, no lo es menos a los de la legislación castellana. Fue antigua máxima suya que iglesias y monasterios no pudiesen aspirar a la propiedad territorial, y esta máxima formó de su prohibición una ley fundamental. Esta ley solamente establecida para el reino de León, en las cortes de Benavente, y para el de Castilla, en las de Nájera, se extendió con las conquistas a las de Toledo, Jaén, Córdoba, Murcia y Sevilla en los fueros de su población. Fernando VII impuso una fuerte contribución a los bienes del clero y un donativo forzoso de 30 millones de reales anuales. Pero los reyes y las cortes eran vencidos por la opinión pública, hirviente en el fanatismo de las masas analfabetas, aterradas por las pestes, por las guerras, por el bandidaje, por la frecuente pérdida de cosechas, por la falta de garantías individuales y sociales. Todos estos males eran atribuidos por el clero a la cólera de Dios y era preciso calmarlo, enriqueciendo a las iglesias y monasterios, único medio de obtener misericordia. En la mortandad que experimentó Castilla por el hambre y la peste en los espantosos años de 1349, 1350 y 1351, los vivos sanos que tenían algo y los moribundos se desprendían de sus bienes a favor de la iglesia, poseídos de dos pánicos, el de la muerte y el del infierno. Si algo siempre han buscado las instituciones religiosas del hombre blanco, es mantener a sus fieles en la completa estupidez. Ninguna ha profesado para que sus fieles, sus adeptos, se eduquen, se culturicen, ¿no? Luego hablamos más a fondo del tema. Y eso fue lo que ocasionó el protestantismo, ¿no? Eran sacerdotes porque eran los únicos que sabían leer y escribir, güey. Entonces, pues ya para qué seguimos haciéndola de pedo, mejor vamos a seguir leyendo. La abolición de los diezmos, que ningún gobierno católico se había atrevido a tocar, y que constituían la renta más segura y cuantiosa del fisco eclesiástico, fue decretada por la Asamblea Constituyente a petición de Mirabeau, vigorosamente apoyado por el monseñor Huygnet, arzobispo de París. También la Asamblea Constituyente, donde no había jacobinos, decretó la nacionalización de los bienes del clero. Fue esta misma la que declaró que el Estado no reconocía votos perpetuos, aun cuando fuesen monásticos, y en consecuencia eran libres de repudiarlos todos los que habían hecho. La Asamblea Legislativa, con mayoría antijacobina, dio el golpe mortal a las corporaciones religiosas, disolviéndolas todas las órdenes monásticas, prohibiendo el uso público del traje religioso y declarando ser propiedad de la nación los conventos y todos los bienes de las corporaciones. Sueño con ese día en México, güey. Pertenece a la obra jacobina de la Gran Revolución Francesa. Lo necio, lo caricaturesco, lo cruel, lo mojiganga, la tragedia estúpida, la violencia en su fondo de degradación, la farsa con sangre, la comedia macabra, el absurdo grotesco. La Convención decretó la abolición del celibato eclesiástico, es decir, se puso el pierrot para hacer de concilio ecuménico, o de pontífice romano. La revolución por hombres menos ciegos había cometido el error de decretar un culto constitucional, pretendiendo hacer del clero un órgano del Estado. La Convención decidió perseguir a los sacerdotes que habían aceptado la revolución y hecho el juramento de ley, si no daban pruebas de civismo. Esta prueba consistía en contraer matrimonio. Uy, pobrecitos. La Asamblea Constituyente había abolido las penas insuscitadas y excesivas, pero la Convención, siempre en nombre de la libertad, ordenó que todo eclesiástico, aun cuando hubiere jurado la Constitución, sería deportado a la costa de África, entre el 23 y 28 grados de latitud, si no daba la prueba de civismo de contraer matrimonio. J. Chenier pidió el establecimiento de una religión laica, la de la patria, madre y divinidad común. El culto de la razón da lugar a una bojiganga en la Convención. Nace sin discurso promovido por la escena ridícula del obispo Goppel, deponiendo su dignidad religiosa a los pies de la Convención. Si la religión es contraria a la razón, o impotente por lo menos para probarles, es imposible que la razón pueda ser el objeto de la religión. Además, como que esta parte de dignidad y religioso no van, ¿no? O sea, hay que perder la dignidad para ponerse de rodillas frente a alguien, güey, así de fácil. O sea, díganme lo que quieran, hay que perder la dignidad para ponerse de rodillas frente a alguien. Y todos esos que rezan van todos los días a la iglesia y se ponen de rodillas cuando tocan una campana. Lo mismo hace mi perro. Robespierre, al atacar el culto de la razón, dijo una verdad que ponía en ridículo a toda la gran revolución, y era que el culto a la razón solo significaba el absurdo de querer hacer el ateísmo una religión. Danton llegó al fin a ruborizarse cuando un sacerdote casado apareció en la tribuna presentando a su mujer y a sus hijos, y gritó al mismo tiempo que Robespierre: pido a la Convención que acaben ya las mascaradas. El 16 firmario, Robespierre hizo reaccional. Determinó a la convención a votar la libertad de cultos. Pero un jacobino no puede sufrir la libertad de nadie, ni para nada. Un acto libre es, para el jacobino, un crimen, que se debe castigar con más rigor que la traición a la patria. O más bien dicho, todo acto libre es traición a la patria. Porque la patria para el jacobino es su dogma, lo mismo que para todos los tiranos. No ha habido tirano eclesiástico, ni laico, que francamente condene la libertad. Pero todos declaran la inviolabilidad de su tiranía como la personificación de la patria, y en consecuencia, toda la libertad es traición. Pocos días después de que la Convención decretó la libertad de cultos, 200 sacerdotes católicos fueron guillotinados, porque ejerciendo su ministerio, habían violado la libertad religiosa. Robespierre, todopoderoso, decreta el 16 firmario la libertad de cultos, reservándose como buen jacobino guillotinar al que practique cualquier culto, y pocos días después, el 18 Florial, decreta una segunda religión de Estado, por supuesto tan intolerante como la libertad de cultos. El pueblo francés, dice el decreto, reconoce la existencia del Ser Supremo y la inmortalidad del alma. En el momento en el que Robespierre ejerciera un nuevo acto, ante la cruda acto de la cruda tiranía que le hubiera envidiado el emperador Constantino, decía en el artículo segundo de su decreto: el pueblo francés proclama, entre sus deberes, detestar la mala fe y la tiranía, castigar a los tiranos y a los traidores, socorrer a los desgraciados, respetar a los débiles, defender a los oprimidos, hacer a los otros todo el bien que se pueda, y para nadie ser injusto. El culto fue tomado de las sandeces de Rociao en su vicario saboyano. Profusión de fiestas patrias, una al fin de cada década. Santoral, resonante metafístico, fiesta del género humano, fiesta de la naturaleza. Fiesta de la libertad, fiesta de la soberanía del pueblo, sin sangre. Este periodo de la gran revolución debería llamarse el de los payasos. Sin embargo, Robespierre fue seriamente profeta al hablar del castigo de los tiranos, porque 50 días después de que ofició como pontífice en la fiesta del Ser Supremo, fue decapitado. La neta, la historia de la humanidad está bien verga, güey. Pura pinche violencia. Puro volarse la cabeza, puro agarrarse a machetazos, a balazos, puro luchar por sus ideas. Y hoy por hoy, 2023, te quieren vender la mentira de que pidiendo por favor las cosas vas a lograr un cambio. Güey, por favor, despierten y sáquense la cabeza del rabo. Nunca nada en la historia del hombre se ha conseguido pidiéndolo por favor. Y nunca nada se va a conseguir en la historia del hombre pidiéndolo por favor. En el terreno político, la guerra a los privilegios del Estado, el poder absoluto temporal, viene de muy lejos. Todos los privilegios del Estado se derrumban con solo el triunfo del principio. La soberanía reside en la nación. El gobierno debe obrar conforme a su voluntad y ser responsable legal, moral y revolucionariamente ante ella. Este principio fue conocido, proclamado y aceptado, y aplicado en la antigüedad grecorromana. El pueblo juez no existía. Lo que se le llama pueblo griego y romano eran plebes privilegiadas que explotaban asquerosamente la esclavitud en la que se extinguía la verdadera mayoría del pueblo. Totalmente de acuerdo. Desconocida la justicia en las mal llamadas repúblicas clásicas, el privilegio de las plebes tenía que causar su degradación y a su vez, esta, la esclavitud de los privilegiados por el cesarismo. La responsabilidad de los cónsules en Roma era legalmente ante el Senado, pero la plebe la ejercía casi siempre en su tribunal feroz. El motín, si no se anticipaba la soldadesca a castigar indignada por una derrota o por la pequeñez del botín. La primera democracia efectiva, basada como debía de ser en la igualdad de todos ante la ley, fue la de Venecia. Aquí le faltó información a mi compa. Hay quien dice que la primera democracia que hubo en la humanidad realmente fue la de los mal llamados Iroquís por los franceses. La neta ahorita no me acuerdo cómo se pronuncia bien el nombre o cómo ellos presentan a su tribu, pero son los Iroquís. Búscalos, güey. Su democracia antecede a la democracia, entre comillas, grecorromana. Ahí sí, paréntesis cultural muy importante. Funcionando en el siglo VIII, pero sin tener institucionalmente organizada la responsabilidad gubernamental en la imponente esfera legal. Cuando el dux violaba la ley o parecía violarla, el pueblo se levantaba, derrocaba al tirano, le sacaba los ojos, lo martirizaba, lo descuartizaba, lo servía a los perros o abandonaba sus carnes a los buitres. No les quiero dar ideas, ¿eh? La decapitación del emperador Corandino por el duque de Anjou no es caso de responsabilidad del soberano ante su pueblo, ni ante ley alguna. Fue un atentado semejante al de Cortés con el emperador Cuauhtémoc, un conquistador que asesina a un soberano vencido. La decapitación de Carlos I de Inglaterra y de Luis VI de Francia expresa procedimientos de justicia revolucionaria. Se intenta decapitar, más bien, la institución que al hombre. El caso de castigo terrible por responsabilidad, impuesto legal, fría, jurídica y justamente por tribunal competente, ajustado a la ley hecha con anterioridad al caso, le presentó a la República de Venecia, cuando el Consejo de los 10 juzgó, sentenció y decapitó al dux Marquino, Faliero, año de 1355. No es, pues, invención de los demócratas, ni mucho menos de los jacobinos, decapitar soberanos conspiradores contra la ley. Como que lo deberíamos de poner de moda, ¿no? En México hay un puño de expresidentes que podríamos poner sus cabezas así en Reforma, se verían bonitas. La neta. Se encuentran en la Gran Carta, promulgada por el rey Enrique III de Inglaterra, el 11 de febrero de 1225, las siguientes libertades y garantías individuales. Abro comillas. Nadie está obligado a prestar trabajos incompatibles con su calidad de hombre libre. Artículo 10. Nadie puede ser detenido, encarcelado, desposeído de su calidad de hombre libre, de sus libertades o libres costumbres, ni puesto fuera de la ley, o desterrado ni molestado en manera alguna. Y no nos meteremos ni haremos poner la mano sobre él, sino en virtud de un juicio legal de sus pares y conforme a la ley del país. No venderemos, no rehusaremos, no diferiremos a nadie el derecho a la justicia. Artículo 29. La libertad de comercio y de circulación será completa. Artículo 30. La eficaz garantía a favor de la propiedad individual, expresada por el precepto de que el soberano no puede decretar impuestos sin el consentimiento de los contribuyentes, se encuentra en la confirmación de la Gran Carta por el rey de Inglaterra, Eduardo I, el 10 de octubre de 1297. Y esta preciosa garantía se encuentra confirmada por el Estatuto de Estelayo Non Condenado, con valor legal de desde 1627. La misma garantía se encuentra confirmada por la sanción de la primera demanda de la petición del derecho, expedida en Inglaterra, el año de 1628. Se encuentra además en dicha petición del derecho: nadie puede ser juzgado ni condenado, sino en virtud de la ley anterior que consagre el derecho de la libre defensa. Cuarta, nadie puede ser juzgado por leyes privativas o tribunales especiales, ni por leyes militares siendo civil, quedando abolidos los fueros militares. Perdóname, bebé. Y quedando los delitos del orden común bajo la jurisdicción civil, aun cuando sea militar el que los cometa. Séptima. El Bill de Derechos, sancionado por el rey de Inglaterra en el 13 de febrero de 1689, quien se presentó en el Parlamento y pronunció en francés la fórmula soit droit fait com est desiré, contiene, quinto, que es un derecho de los súbditos presentar peticiones al rey, y que toda prisión o persecución contra los peticionarios es ilegal. Sexto, que el rey no puede en tiempo de paz levantar y sostener un ejército sin consentimiento del parlamento. Séptimo, que los súbditos protestantes pueden portar armas conforme a su condición y permitidas por la ley. Octavo, que las elecciones de los miembros del Parlamento deben de ser libres. Noveno, que la libertad de la palabra de discusión y de actos en el seno del Parlamento no puede ser restringida ni discutida, en corte alguna o lugar fuera del Parlamento. Décimo, que no se pueden imponer finanzas o multas excesivas, sin imponer penas crueles e insuscitadas. Doceavo, que las penas y confiscaciones impuestas, hechas antes que la convención de un delito sea adquirida por la justicia, son ilegales y nulas. Las demás garantías de los derechos individuales se encuentran en la ley de habeas corpus, o en fallos de tribunales ingleses, aclamados y considerados como leyes, y como tales, respetadas por el Parlamento. Con excepción de la libertad de cultos, de conciencia, de prensa, todas las demás se encuentran a lo largo de la historia de Inglaterra, en los puntos donde más se han hecho sentir las fuerzas de la monarquía feudal. Así pues, tales libertades y garantías no fueron descubiertas ni impuestas a los reyes, ni practicadas por demócratas, ni mucho menos por jacobinos, antes que estallara la Gran Revolución Francesa de 1789. Manchada y aniquilada por los excesos jacobinos, Inglaterra llevaba años y siglos de practicar libertades que a los mexicanos en general les parecen nuevas. La libertad de cultos tiene su origen en los Estados Unidos, la libertad de conciencia en Ginebra, y solo la libertad de prensa completa tiene su cuna en Francia, pero no en el jacobinismo. La libertad de prensa forma parte de la Declaración de los Derechos del Hombre, votados el 27 de agosto de 1789 en Francia, por una asamblea en la que 3/4 de sus miembros eran monarquistas. Tal libertad existió hasta que los jacobinos llegaron al poder, pues entonces todo aquel que no era de su opinión perecía en el cadalso. Chan. Con eso terminamos el capítulo 2. Se me hace bastante interesante, fíjate cómo nos presenta la historia mi compadre, cómo nos ha ido metiendo en un contexto histórico real y cómo nos platica muchas cosas que, pues en realidad yo no estaba muy bien enterado, güey, ¿no? O sea, sabía de la pelea entre la iglesia y el Estado que comenzó en otros lugares antes que aquí. En realidad nunca pensé que fuera una verdadera separación de la iglesia y el Estado, ¿no? Si hubiese sido así, pues sí, como en otros lugares hay sus iglesias... en sus países, ¿no? Por ejemplo, o sea, no sé, los rusos tienen la iglesia ortodoxa rusa, ¿no? Los ingleses tienen su propia iglesia, inclusive aquí nos acaba de decir, ¿no? Los franceses hicieron su propia iglesia, y en países colonizados como en el que vivo yo en México, el mejor país del mundo, todavía seguimos teniendo la iglesia católica apostólica romana, ¿sí entiendes? No hay una iglesia mexicana. Porque estos putos, si algo no son, son mexicanos. Pero hoy no venimos a hablar bien o mal de esa gente que le gusta manosear niños y rezarle a un güey que está clavado en una cruz. Me parece muy interesante como todos estos conceptos y broncas sociales que había, ¿no? Como la expansión de una idea teológica pudo expandirse como lo que es un virus a lo largo del mundo, y cómo utilizaban el analfabetismo de la gente para vender sus cosas, ¿no? Sus chistes o sus espejos. Muchísimas gracias por venir a este capítulo de hoy, en donde estuvimos un poco más críticos que de costumbre. Muchísimas gracias por pertenecer, por participar en este proyecto de resistencia cultural. Te recuerdo que aquí abajo hay un link si quieres cooperar a la causa. Y la verdad, apenas voy a subir el capítulo 1. Así que no sé si voy a encontrar el PDF para que lo lean en línea. Pero si no, mínimo voy a encontrar un link para que puedan comprar el libro, si es que así lo desean. Si no, pues aquí no lo vamos a venir chingando como en unos 8 o 10 días. Así que sin más por el momento, te doy las gracias por venir. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si quieres cooperar con un like, si te quieres suscribir es gratis, y si quieres cooperar de manera capitalista, hasta abajo hay un PayPal. Muchísimas gracias por venir y nos vemos a la próxima.